la ciudad de La Habana. En estos momentos está siendo utilizada para exponer exposiciones de artes y artesanía. En el pasado fue utilizado para un desfile de moda muy importante de la Chanel. Y iluminaron esta calle de noche, cerraron las avenidas. Fue un evento muy especial y limitadas personas pudieron ser partícipes del show. A mi fondo encontramos el Capitolio. Tenía la intención de poder entrar en el Capitolio en el día de hoy, pero está cerrada. Me habían dicho que ya estaba abierto para el público y que podían tener como unos tours dentro, pero desafortunadamente en el día de hoy no les voy a poder enseñar el Capitolio. Sin embargo, les voy a enseñar un poquito de obras de arte. Sígueme. Ponen pinturas típicas de la ciudad, selfies, paisajes. Así luce el Capitolio. Las calles aquí en La Habana son de adoquines y un poco dificultoso para caminar con tacones, pero así es el estilo. A mi fondo, el Gran Teatro de La Habana. Y un poco más allá, el Capitolio. Y mira qué bonito, las construcciones del Gran Teatro de La Habana. La chica me está invitando a un cóctel. Estamos en la Casa del Ron, donde vamos a dar como una especie de tour donde no se puede filmar, pero me voy a tomar un roncito aquí en honor a este lugar tan bello. Gracias. Cheers. Esos son todos los distintos tipos de ron que tienes aquí. ¿Tú los has probado todo? ¿Sí? ¿Cuál es el más rico? Tiene muchos buenos. ¿Eh? Lo que pasa es que es muy caro para algunos. Sí. ¿Pero cuál es el que más te gusta a ti? De la gama económica, el 7 años. ¿Este? Sí. ¿Es el que le llaman el reservado? No. Tenemos el selección de maestro que tiene 10 años, que está muy bueno también, que quiera darle un precio de 40 CUC en la tienda y... ¿40 CUC vale? ¿Vale caro? Sí. No, tenemos hasta de 1700. ¿En serio? Pero está añejado como por 20 años. Sí, es más de 20 años. Sí. Este está bien suavecito. Pero vamos a irnos al tour. Vamos. Estamos entrando en el Museo del Ron. No está permitido aquí grabar, así que no sé hasta cuál punto vamos a poder hacerlo. Bien, now you should know this is not the real.
Estamos viendo la nave de enmiramiento y ella nos va a enseñar un proceso que se le hace de cromo. Nos vamos ahora a tomarnos unos traguitos. Ella nos dio la explicación de cómo hacían el ron. No pude mostrárselas, pero vamos a hacer el testing y la explicación fue muy válida. Espero que alguna vez todos ustedes puedan venir a Cuba y ver la explicación. Este mural a mi espalda muestra todos los posibles bares que hay en La Habana. Bodeguita del Medio, El Monseñor, El Floridita, Salón de la Fama, Bar Habana Club, Dos Hermanos, Monterrat, Lopi Yo y El Emperador. Lugares para visitar. A mi espalda tenemos los tragos más importantes que se pueden hacer con el ron cubano. Los más importantes son los daiquiri. Daiquiri lo puedes tomar natural y daiquiri frappé. Pero luego tenemos el mojito, que es súper especial. Tenemos el Cuba Libre, el Presidente, el Habana Especial, Chaparra, Daiquiri Mulata, que nunca lo probé, Cuban Ginger, Ron Manhattan, Culto a la Vida y Cancha Chara. Como yo nunca probé el Daiquiri Mulata, yo creo que si nos vamos al Floridita lo pido. A ver qué tal, porque nunca lo probé. Y dice que viene con Habana Club 7 años, Lemon Juice, Cocoa Liquor, azúcar y ya, ahí va. Yo creo que lo vamos a pedir ahora en el Floridita. ¿Nos vamos? Vamos. No lo venden. Sí, parece que lo venden. ¿Sí? Parece que se vende. Sí. O sea, tú puedes comprar la línea de lo que tú quieras y demostrarlo. ¿Ah, sí? ¿En cuál bar? Ahí. ¿Sí? Gracias. La chica me acaba de servir el trago del ron más caro que ahora mismo hemos visto por aquí. Dicen que hay una botella que es mucho más cara, ¿verdad? Que cuesta 1.700, pero este en particular cuesta $400 la botella. ¿Cuántos años añejo tiene esto? 50 años. ¡Wow! Yo creo que me van a salir ahí recogiendo en la calle en cuanto salga. Ahí va. ¡Está fuerte! Está bien fuerte. Me subió a la cabeza. Yo le debo eso de regalo a mi jefe y brinca en dos pies. ¿Cuál trago dijimos que íbamos a tomar en el Floridito? El daiquiri mulata. Toma nota. Fíjate que este era un bar que solía venir un escritor muy importante americano que residía en La Habana, que se llamaba Ernest Hemingway. El escritor Ernest Hemingway residía en Cuba en aquel entonces y era muy popular. Y él tenía como un dicho que decía, si vas a tomar un mojito, te lo tienes que tomar en la bodeguita del medio. Si te vas a tomar un daiquiri, pues te lo tienes que tomar en el Floridita. Y todos los turistas que vienen a La Habana generalmente vienen a la bodeguita del medio a tomarse su mojito en el bar. Aquí en La Habana cuando te encuentras con un señor mayor le llamas el tío. ¿Verdad, tío? Él me está haciendo una poesía que dice que yo vine a la bodeguita del medio. Si eres modelo, tienes de forma agraciada. Si eres modelo y tienes forma agraciada. De que tú fuiste pintada. De que tú fuiste pintada. Por los pinceles del cielo. Por los pinceles del cielo. Eres más grande. Eres más grande. Pañuelo. Pañuelo. Eres la flor del placer. Eres la flor del placer. Eso sí. Y no logras comprender. Y no logras comprender. Todavía el escritor. Todavía el escritor. Si eres mujer hecha flor. Si eres mujer hecha flor. Tú eres flor hecha mujer. Tú eres flor hecha mujer. ¡Ay, qué lindo el tío! Estamos un five ahí. Y esta es la historia de la bodeguita, cantada por mí. La historia de la bodeguita. Las dos cosas son 10 y ayudan cubanos.
Coño, tío, pero tú lo cobras caro. No, es una obra de arte. ¿Qué edad tú tienes, tío? 87 y una mujer de 50. Tiene 87 años y una mujer de 50. El tío está duro. Tío, qué lindo tú eres. Más tú. Medio en serio, medio en guasa, en la Cuba de Martí. Si esto me dice que sí, voto lo que tengo en casa. Estamos en el Floridita, que es uno de los restaurantes más conocidos en La Habana, porque este era el restaurante preferido del escritor Ernest Hemingway. Estoy en el Floridita al lado del señor Hemingway y aquí nos vamos a tomar su trago preferido en el Floridita, que era un daiquiri. A ver qué tal. Y esta vez, Hemingway, me voy a tomar un daiquiri mulata. ¿Qué tal? ¿Te parece? ¿Me regalas un daiquiri mulata? ¡Ay, qué lindo! Pasó ahí por noche y era la ruta. Thank you. Me estoy tomando un daiquiri mulata. ¡Qué rico! Gracias, Hemingway. Ustedes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, pero yo les cuento. Un paladar cubano es un restaurante privado en el estado de Cuba. Ya estuve en la mañana en la Bodeguita del Medio y estuve en la mañana en el Floridita. En el Floridita me prepararon un daiquiri que se llama daiquiri morena. Sí. En la Bodeguita del Medio me prepararon un mojito. ¡Rico! Sí. ¡Esto está exquisito! ¿Cómo le haces? Cuéntame. Entonces, mire, para explicarles esto, se llama bilongo, el cual contiene miel, limón, agua vaciada, hielo y un poco de aguardiente santero. Aguardiente. Aguardiente santero. Trago popular de la población cubana. No es un alcohol que le venden a los turistas. No, no, esto es destilado de la misma caña de azúcar. Es muy bueno y se usa para la santería. ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Esto contiene 40 grados de alcohol, es bien fuerte. ¿Con dos tragos te fuiste al parque? Con dos tragos, aguardiente. Aguardiente de ¿cómo diríamos aguardiente en inglés? Fire water. Fire water. Eso es lo que es aguardiente. Fire water. Ay, Dios mío, qué lindo. De ahí sale el Habana Club. Dime, exacto. Todo bien. Pues si estás en La Habana, tienes al Callejón de Hamlet para tomarse una foto bien turística y una foto bien clásica en la ciudad de La Habana, vienes al Barracón de Hamel, el restaurante. Centro Habana. En Centro Habana. Ay, qué lindo. Bye.
Estamos en La Habana Vieja. Hemos rentado un coche descapotable para dar una vuelta por La Habana. Hay distintos tipos de transporte que pueden rentar, pero este es el más bonito. El viento te da en la cara y disfrutas el aire y el olor del malecón. Así que vamos, disfrútenlo conmigo. Cuando yo era chiquita, solía venir al malecón, solía mirar al horizonte, soñaba con irme de La Habana. No debería ser que las personas sueñen con irse de La Habana, porque esta es una ciudad mágica. Pero nacimos con tantos problemas, no los hemos superado. Yo quería haber construido aquí una casa, haber sembrado un árbol, mantener todos mis amigos, que todos fiestáramos juntos los fines de semana. Hoy día vengo a La Habana, no tengo amigos. Casi no tengo familia en Habana. Cuando era chiquita, solía mirar el horizonte y preguntarle al horizonte, ¿por qué me tengo que ir de La Habana? Esto es mágico, es bonito, es lindo. La Habana es linda. No debieron dejar destruir La Habana. Debimos haberla mantenido, reconstruirla, construir sueños en La Habana, tener trabajo, tener negocios, progresar. Es injusto que nos hayamos tenido que ir y haber paralizado nuestra juventud y tenerla que construir en otro país. Este es mi país. Miren qué belleza. Este malecón conserva mis sueños. El malecón conserva mis sueños de juventud. No deberíamos haber tenido la preocupación de tenernos que haber ido del país o tener el sueño de irnos del país. Algunos nos fuimos y otros sueñan con irse. ¿Y por qué? Este país es nuestro. ¿Por qué nos tuvimos que ir del país? ¿Por qué?